Bienvenidos al canal nuevamente, amigos. Nueva reacción. Ahora una canción. Bueno, yo hace unos días atrás reaccioné a Kaneko Ayano. Me pareció muy buena cantante esta chica japonesa. Y resulta que buscando cosas de ella me encontré con una miniatura que parecía ella cantando. Me parecía como una sesión de estudio. Y acá, al empezar el video, claro, me parece que están en el estudio acá. Entonces, voy a tomar. Perdón, ahí. Voy a tomar todo esto y lo vamos a abrir una pestaña acá con el traductor. A ver, ¿qué dice esto? Kaneko Ayano, como un gato que solo puede dormir en sus brazos. Ah, como un gato que solo puede dormir en sus brazos. Bueno, así se llama la canción. Ude no nakade shika numera. Ya, eso mismo. La cosa es que voy a reaccionar entonces a un nuevo tema de Kaneko Ayano, que sería como un gato que solo puede dormir en sus brazos. Vamos con Kaneko, a ver qué tal. ¿Qué es esto? ¿Nirvana? Es como un cover de Nirvana esto. ¿Y esos pies eran de Kaneko? Ya voy a empezar de nuevo porque me pareció oír a. No recuerdo el nombre del tema, pero me pareció oír a Nirvana acá al principio. Aquí con el contrabajo. Veamos. Bueno, no. Es parecido. El mismo esquema, pero son otras notas. Pero de que evoca Nirvana, evoca perfectamente. Pero veamos cómo sigue. Nada que ver con Nirvana. Pensé que eran voces electrónicas. De guitarras esa, nunca había visto una guitarra con ese modo, con ese modelo. Me parece curioso, pero es eléctrica, obviamente. Sí. Bueno, y sobre la voz de Kaneko, al igual que el primer video al que reaccioné a ella, perfecta, me encanta que sea una voz plana y extremadamente afinada y con mucha fuerza, que no le tema el micrófono, está prácticamente pegada al micrófono y le sale, pero muy bien. Me acabo de dar cuenta que los dos tienen la misma, el mismo, o sea, no el mismo modelo, pero el mismo tipo de guitarra. Son curiosas porque las formas son como guitarras acústicas. Puede que sean guitarras acústicas acondicionadas para, le colocan alguna cápsula, qué sé yo. ¿Serán modelos oficiales o serán experimentos?
¿Qué es eso? Me gusta el estilo que tiene esta chica. Bueno, ahí me di cuenta, me acordé de un detalle. Al principio no es que se veía que estaba descalza, porque después me fijé que era ella la que estaba descalza. También reaccioné a un video de... A ver, ¿cómo se llama esta banda? Una banda de Taiwán. Mad Rock. Elephant Gym. Y a una canción de... tal cual, la que como en estudio. Y también la chica estaba descalza. ¿Será como una tradición en Japón? O sea, o no tanto como tradición, sino que será algo común ver a cantantes o chicas que están en el estudio y están descalzas. No sé, me intriga esa parte. Pero como les dije, me gusta mucho el estilo que tiene ella. Bueno, y lo otro que me fijé también es que los miembros del grupo, los chicos de el batería, guitarra y bajo, son los mismos chicos del video anterior. O sea, debe ser el grupo oficial. Porque yo busqué después en internet Kaneko Ayano, claro, es la chica. Y podría tener banda de apoyo, banda de soporte, pero por lo menos acá se ve que debería ser como la banda oficial de ella, porque son los mismos del video en vivo que vi antes. Muy buenos músicos. De más está decir. Pero a mí me gusta mucho el estilo de música que hace esta chica y la voz. Algo que me llama mucho la atención. Así que de seguro, más adelante voy a seguir reaccionando a canciones de Kaneko Ayano, que me gusta mucho. Así que eso sería, amigos. Nos vemos en una siguiente reacción. Adiós.